Bienvenidos al canal de Titanic barra baja 1912 o Titanic 1912. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing, población en aumento. Estamos ya, creo que en el vídeo número 34 más o menos, creo recordar. Y son el 13 de febrero de 2016 a las 11 menos 20. Vamos a empezar, vamos a cargar y a ver qué nos espera hoy en el pueblo. Aquí está cargando. Gracias, Rocco. Y espero que ningún vecino se haya marchado. Recordar que en el vídeo anterior, bueno, recibimos a Cerecita y se nos fue Mimi. Y recibimos un susto con la hipoteca. Vamos a ver, tenemos cartas de la Academia de Artes Decorativas, que nuestra casa nos dicen que es una pequeña pocilga. Tornook nos dice que tiene un flamante cactus para vender. Cola del tiranosaurio, con suerte hoy lo vamos a completar. Calavera del tiranosaurio lo podemos vender. Y el embarque lo podemos vender. Vamos a ordenar los objetillos. Cráneo del tiranosaurio. Vale, tiramos esto. Tiramos esto. Tiramos esto. Subimos aquí y sacamos 4 cartas. Espero que no haya muchos hierbajos en el pueblo, porque esta semana no he podido jugar todo lo que quisiera al juego. Pues no he tenido tiempo para liarme con ello. Vamos a ver los avisos. Nada nuevo en cuanto a avisos. Febrero es el mes más aburrido, por así decirlo, de Animal Crossing, aunque no queda mucho para que llegue la primavera, que llegará en marzo y cambiará la apariencia nevada del pueblo a una apariencia más amigable. Vamos a ver si encontramos... A ver, no se nos ha ido ningún vecino, obviamente. Pero vamos a ver si ha llegado alguno nuevo. Aparte, claro está, de Cerecita. No. Tenemos aquí en el vertedero 2 chaquetillas, 2 trajes. Para ponernos o para vender. Obviamente va a ser para vender. Traje quemallera y traje café. Y vamos a probar este, que no lo he visto. No sé. Está bien. Sí, está bien. Lo vamos a llevar puesto. Salvo que nos encontremos otro traje que nos guste más. Bien, tengo pensado aumentar lo que son los manzanos por el pueblo y los melocotoneros. Así que vamos a zarandear. Vamos a zarandear melocotoneros primero. Y manzanos después. Si alguien tiene una cereza, es la fruta que falta, que me la pasen, por favor. Vamos a ver mapa. Vamos a aumentar la población de estos árboles, pero por debajo, por la zona de aquí abajo. Oh, un fósil. Vamos a ver qué nos cuenta Olivia. Hace mucho que no hablamos con ella. Oh, hola, Titanic. Buenos días.
Es una delicia poder darse un paseillo por la mañana, ¿no te parece? ¿Tú vas a darte una vuelta también? Por cierto, ¿querías algo? A veces me aburro tanto, siento como si necesitara un gran cambio, una nueva imagen o algo así. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Tú te has sentido alguna vez así? Vamos a decirle que sí. ¡Ja! Sabía que ibas a decir eso. ¿Y sabes qué? ¡Sorpresa! Te he pintado la casa, ¿eh? Ahora tienes el tejado rojo. El color del amor, del romance y de la intriga. Es un color adorable, ya estaba rojo. Así que no has pintado nada. Pero, ¿en serio los vecinos te pueden pintar por hablar con ellos? Curioso, ¿no? No lo he visto en ningún otro Animal Crossing. Tal cosa. Vamos a plantar aquí un manzanito. Ya estamos aquí en el museo, pues vamos a donar la cola del tiranosaurio. Vamos a plantar melocotonero y manzano. Y manzano. Torcuato el más pato. Vamos a ver. Melocotonero por aquí. Y nos queda solo un melocotón. Y allí hay un hierbajo que voy a retirar fuera. Venga. Enterramos. Y esto se va a las cartas. A ver si encontramos hoy todos los fósiles, espero que sí. Vamos a ver en el museo si es verdad que necesitamos donar esa cola. Sí, si la donamos, completaremos el tiranosaurio. Vamos a ver qué nos quiere contar Sócrates sobre este bicho. ¿Qué hora es? ¡Qué sueño! Oh, mil perdones. Lamento esta descortesía. Me temo que soy un ave nocturna, por así decirlo. Así, dime, ¿puedo ayudarte en algo? Quiero donar. ¡Excelente! ¡Qué donación de inestimable valor nos has traído! Pues te he traído una cola de un tiranosaurio Rex. Es más, una cola T-Rex. Oh, esto significa que el tiranosaurio está completo. ¡Qué delicia! ¡Qué alegría! Indescriptible. No puedes imaginar mi total y completa satisfacción. Voy a mudar las plumas con tanta felicidad extrema. ¿Qué puedo contarte sobre este magnífico rey de los dinosaurios? Se trata de un terópodo muy evolucionado, uno de los carnívoros de mayor tamaño del Cretácico superior. Tenía una gran cabeza, un cuello corto y robusto cuerpo, rechoncho y cuartos traseros muy poderosos. Su cráneo era enorme y la inmensa mandíbula presentaba dientes de forma de daga que podían medir hasta 15 centímetros. El tiranosaurio medía 12 metros de morro a cola. Así, toda resistencia a su ataque era fútil. Oh, mil perdones, joven, me he dejado llevar por la emoción de mi relato. Tienes mi más profunda y sincera gratitud. Quizás desees hacer alguna otra donación. Pues no. Agradezco profundamente tus contribuciones, puedes creerme. Y espero y deseo poder seguir contando con tu entusiasmo. ¿Vale? Tengo la espinita de no haber pescado todavía un pargo rojo.
¿Por qué no lo intentamos y con lo que tengamos vamos a Tom Nook a vender? O a donar al museo, vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de pesca. Por favor, que sea un pargo rojo. Una lubina. Sabía yo. Una cosa es lo que desee y otra cosa es lo que sea. Bueno, aquí tenemos un fosilillo. Vamos a ver si conseguimos esos peces que no sean todos lubinas, leche. Algo diferente tendrá que haber. No puede ser que en invierno se llene el pueblo de lubinas. Pero sí. La experiencia en este juego me dice que sí. Aunque bueno, en otros Animal Crossing hay más variedad de pez en invierno. En el mar, digo, porque en el río nos encontramos carpas, esperlanos, barbos, sí, de todo un poquito. Y aquí que no consigo. Para que luego sea una simple lubina. ¿Veis? ¡Qué decepción! No hay nada de lustre. Nadica. Vamos a pescar este pez, que será una lubina también. ¿Veis? Tengo que verme los dientes. Na pelao. En este juego ya podían haber incluido, como hicieron en Let's Go to the City y en New Leaf, un atajo para poder cambiar rápido de herramienta. Aunque bueno, en los otros juegos, si estabas en el menú, en el bolsillo, el tiempo pasaba. En este no, en este se paraliza todo, ¿veis? Si yo paro, se para la simulación del juego y no pasa nada. Obviamente las horas siguen pasando. Si por ejemplo por un casual dejo el juego así tal cual en pausa y luego pasan 2-3 horas y se hace de noche, al quitar la pausa se hará de repente de noche. Es una cosa curiosa, pero ahí está. Bueno, a ver si tenemos suerte con este. Este dub directo. Pero que no. Pargos rojos por todos lados, madre mía. ¡Qué asco de peces! Ay, pargos rojos, lubinas. Pargos rojos es lo que yo deseo que hayan. Porque son 3.000 vallas por pargo rojo. 6.000 si las vendes en el mercadillo. Que creo que en este juego no hay mercadillo. Veremos a ver el día de la limpieza si es algo similar al mercadillo, que es ese día, lo tenemos en marzo, si mal no recuerdo, lo vamos a mirar en el calendario del juego. Aquí tenemos otro pececillo. A ver, vamos a hacer una apuesta. Yo apuesto que es una lubina. Pues no es nada, porque me he puesto a hablar y se ha ido. Pero el siguiente pez, ¿qué os apostáis a que es una lubina? Yo, vamos, 5-1 a que es una lubina.
por aquí. Ay, madre mía, estoy manqueando en cuanto a pescar hoy, ¿o qué? Vamos a ver si somos capaces. Este pez gordito. Máxima tensión. Una lubina. Ajá, yo decía, voy a dejar un hueco libre en el inventario para poder, si nos encontramos un fósil, poderlo coger. Vamos a ver, por aquí también, ¿veis? Aquí hemos encontrado un fosilillo que se va directamente a nuestras cartas y con suerte solo queda un fósil que encontrar, porque son unos 3 o 4 diarios, normalmente son 4. Vamos a ver si somos capaces. Aquí nada. Vamos a ver si aquí hubiera era esto lo que yo buscaba. Bueno, voy a hacerme aquí una especie de frontón para yo poder darle caña a esto. Ay, casi. Mirar por dónde hay otro fósil. Que no a ti, ¿no? ¿Y o qué? Madre de Dios. Vamos a meter esto ahí. No lo cojas, Vigilio, ¿eh? Que ese dinero es totalmente. Está totalmente blanqueado, es blanco, no es dinero negro. Lo estoy tributando. Vamos a ver. Por mucho que le mande dinero al museo de allí, dinero, fósiles, al museo de allí, no se llevan ninguna comisión. Bueno, vamos a meter eso ahí. Vamos a coger, vamos a coger. Uno por ahí, otro por ahí. Y este es el último. Vamos a meterlo por aquí y vamos a ir a Tom Nook a vender todo esto, este montón de lubinas. Ya tenemos los 4 fósiles del día. ¿Qué pensáis? ¿Entro o no entro? Vamos a entrar. A ver quién hay. Esta es cerecita. Ah, no, almendra. Se está tan calentito. Dentro de este club, Cerecita es un oso. ¿No te parece extraño? Oh, se me. ¿Ha vuelto a decir lo mismo? Oh, se está tan a gustito aquí dentro. No me apetece nada salir de aquí. Vale, no quiere jugar a nada. Es tan cómodo y acogedor cuando vengo. Nunca me apetece irme y termino quedándome más tiempo del que pensaba. Me aburro aquí. Vamos a jugar a un juego. Oye, Ditani, ¿quieres probar suerte? Vaya, cráneo T-Rex. Más chulo. No, es muy caro para vender. No. No, 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 no. No, 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 no.
Ni se te ocurra. Ni se te... No llevéis cosas de valor. Vamos, las ven. Y. Las ven y las quieren. Ven a través de tu bolsillo, que es el bolsillo de Doraemon, y ven lo que tienen. Bueno, vamos a... vender. Fijaos que el traje que nos hemos encontrado hoy en el vertedero se vende también en Tondok. Hoy ahí está a la venta, arriba a la derecha. La que está más a la derecha, eso es. Mirad, aquí está. Este es. ¡Ajá! ¡Tom Nook! Deberías revisar el vertedero. ¿Esto qué es? ¿Un reloj antiguo? Da la casualidad de que me gustan las antigüedades, así que lo compro. Cama moderna, no la voy a comprar. Vamos a ver las flores, no, los suelos que tiene. Pared plaza, la tengo, creo. Pared guardería, no la tengo, pero no me interesa. Es una pared para más infantil, más para... Eso es una losa pizarra, estupenda calidad. Sí, señor, ¿quieres verla? Hay objetos de guardería ahí para eso, vale. Hay unas cunas, unos juguetes. Por lo menos en los juegos superiores de Animal Crossing, en las siguientes versiones sí que lo hay. Este no lo recuerdo. Creo que sí. Alfombra vaca. A ver. Ah, vale, con una piel de vaca ahí. Esto no sería maltrato animal. En un juego de animales hay una alfombra que tiene una piel de vaca. Ahí dejo la pregunta. No la compro. Bueno. Vamos a comprar las florecillas. Y la última, tulipán rojo. Tengo más o menos pensado dónde lo voy a colocar. Quiero ser por aquí. En ese caso, por aquí. Bien, vamos con ello. Plantamos. 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 Y con suerte, plantamos. Esto va quedando muy bien. Vamos a ir a la oficina, ya para ir acabando el vídeo. A enviar todas las cartas. Enviamos una. Claro que sí, Sol. Veamos más. Va a tener que Arturo mucho trabajo.
Perfecto. No quiero enviar más cartas. Y vamos a pagar algo de la hipoteca, ¿no? Esas 300.000 vallas que tenemos que pagar, que son muchas. Vamos a pagar casi 10.000 vallas. Nos dejamos siempre 10.000, 10.500. 10.000, 1.500. Bueno. Nada. Vamos a hacer más cartas. Nos quitamos un objeto de encima. Aunque, si os soy sincero, me gustaría tener más papel de carta de este de gratis que solemos pillar en el vertedero o en la oficina de objetos perdidos. Veremos a ver si mañana no tenemos que comprar en Tom Nook o pasado. Probablemente sea pasado porque mañana enviaré las cartas. Si no encuentro nada, pues esperaré a pasado mañana o al siguiente vídeo. Al siguiente del siguiente. Y bueno, voy a ir guardando, así que nada. Yo me despido aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un comentario si queréis y recordar que siempre dejo enlaces en la descripción, enlaces tales como mi página web, mi blog, el foro de Retro PC Forever y el grupo de Facebook de Retro PC Forever. Si te gusta la retroinformática, chequea esos dos enlaces. Así que nada, como he dicho antes, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. Dejad un comentario si queréis. Adiós. Intentó.